Ya estamos en camino a la piedra balanceada. Pero ese no da para respirar. Ese caño de escape nada más. Oh my gosh. Okay, sí, señor. Esta va a ser nuestra primera vez comiendo mariscos apanados, fritos en este viaje. Buen día nuevamente. Buenos días, familia. Otro día de acción y aventuras. Esta mañana estamos en una ciudad que se llama Digby y aquí al lado mío hay un monumento. Es un memorial a toda la gente de esta ciudad, de este lugar, que se han perdido en el mar. En 100 años, 200 personas que perdieron su vida en el mar, porque es un área de pesca esta también, ¿no? Aquí estamos mirando hacia el mar otra vez y tenemos una batería de 4 cañones acá, gigantescos, apuntan como siempre hacia el mar. Esta zona es todo tema militar en los comienzos, ¿no? Nuevamente aquí estamos mostrándoles la diferencia que hay en este lugar entre marea baja y marea alta. En este momento parece que estamos ya en marea retirándose, marea baja, y si uno mira los muelles allá en la distancia y ve el color oscuro, hasta esa altura es donde llega el agua cuando hay marea alta, y en este momento debe haber una diferencia como de 10-12 metros de altura. Ahí tienen una idea más o menos de lo que son las mareas en este lugar. Es increíble, asombra, porque yo nunca he visto en otra parte de la Tierra una marea tan marcada, tan pronunciada. Aquí hemos llegado al área del puerto y ahí atrás pueden ver los barcos, la flota pesquera de este lugar. Cabe recalcar que esta ciudad de Digby es la, ¿cómo vendríamos a ponerlo?, la capital del... De las vieiras. Es la pesca principal. Sí, algunos también le llaman ostiones o escalopes. Hay como seis nombres distintos y no sé en cada país cómo los llamen, pero ustedes se imaginan más o menos lo que es, ¿no? Y acá se los puede conseguir a muy buen precio. O sea que estamos pensando en hacer una compra, cosa que esta noche, cuando lleguemos a la casa donde nos estamos hospedando, nos hacemos algo a la parrilla o algo vamos a planificar. Recién estábamos mirando una facilidad ahí, un lugar donde reparan los barcos de pesca. Parece ser que hay bastante fibra de vidrio que están reparando, y lo que más llamaba la atención es la tremenda plataforma que tienen, rampa de salida que impresiona, realmente está muy bien equipado. Hola amigos, ¿cómo estás? Hola amigos, creo que hace tiempo que no aparecemos en este video, así que aquí estamos saludando. ¿Qué tal? Ahora los vamos a llevar a almorzar, a comer, nuestra actividad favorita. Y vamos a comer pescados y mariscos fritos. Sí, mixtos. Mixtos, un plato mixto con papas fritas. Papas fritas, muchas papas fritas. Ya, así sí. Que ese es el plan para el almuerzo de hoy. Clásico, comida de Atlántico, Canadá. Ya, ¿sí? El clásico plato, clásico, digamos, de esta zona platos marítima. Y sí, yo creo que vamos a comer muy rico. Esta va a ser nuestra primera vez comiendo mariscos apanados, fritos en este viaje. Así que buen provecho y ya nos vemos. Entonces, hora de almorzar, y como estamos en la capital de las vieiras, pedimos un plato de vieiras fritas con papas fritas. Samuel nos ha dado un pedazo de pescado. Oh, wow. Yeah. Y ellos se pidieron, miren acá, todo tipo de mariscos. Tenemos camarones, pescado, bueno, clams, no sé cómo se dice. Hay mejillones y otras cosas. Apanado y frito. ¿Cómo están esas vieiras? Miren el tamaño. Grandecitas. Muy, muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Cuando uno viene a estos lugares, hay que aprovechar a consumir la especialidad del lugar. Y este restaurante es bien famoso en esta zona. ¿Cómo se llama? Se llama Carla's. ¿Carla's? Yeah. El takeout de Carla. Y los precios son bien accesibles, porque este plato costó 18.
28. Uh-huh. Muy bueno. Es todo marisco, o sea que... Sí. Ya, y bien fresco. Fresco. Recién pescado. Sí, estos salieron, probablemente los trajeron ayer en la tarde. Uh-huh. Así que sí, a visitar este lugar y a probarlo. Uh-huh. Vale la pena. Llegado a Point Prim o la Punta Prim. Uh-huh. Esto es una punta, digamos, que da hacia la bahía de Fundy. ¿Okay? Si cruzamos la bahía del otro lado, está la provincia de Nuevo Brunswick. Y acá atrás nuestro tenemos lo que es, vendría a ser, no se lo puede realmente considerar un faro tradicional, pero es un faro como advertencia, porque como esto es una punta, advertencia para los navegantes. El primer punto de advertencia se instaló en este lugar en el año 1804, pero era solamente, se anunciaba con un fogón y un tiro de mosquete, de rifle, para avisarle a los navegantes que se acercaban a la costa. No se olviden que aquí hay mucha neblina, pero en el año ya 1817 se instaló este faro ya con una luz. Está bien interesante. Acá se pueden ver ballenas. Yeah, aquí en la bahía de Fundy hacen muchos tours, muchas excursiones para salir y hacer avistaje de ballenas. Y hoy es un día súper tranquilo en las aguas y tenemos unas hermosas vistas de toda la bahía. Hay unas banquitas donde uno se puede sentar, así que tal vez si nos quedamos un rato, con suerte, vemos podamos luna. Ver algo. Sí. Ok, entonces nos estamos por subir al ferry porque vamos a cruzar a una isla. Esta isla se llama Long Island o Isla Larga y ahí hay un pequeño parque provincial donde hay una roca balanceándose sobre otra roca. Esa es la atracción principal, así que vamos a ir a visitar ese lugar, pero primero les mostramos el cruce en este ferry y esperemos que haya suficiente lugar para nuestro vehículo. Yo creo que sí, se lo ve bastante grandecito, pero veremos. Estamos en camino a la piedra balanceada. Hemos tenido un crossing con el ferry. El ferry fue gratis, no nos costó nada. Y es súper rápido y súper calmo. No parecía que ni se movía el ferry. Y para salir de la isla es cada media hora, en la media hora. Y para venir de este otro lado es a la hora. Ahora tenemos 251 escalones de bajada, 251 de subida. Esperemos que valga la pena. Vamos. Vamos. Llegamos hasta la roca equilibrista. Ahí está. Alrededor se ve que han habido otras piedras como esa y ya se han caído.
porque tienen más o menos el mismo tamaño y la misma forma. Así que esta debe ser la última que queda. Y no sé si te parece que la hayan agarrado con algo para que no se les caiga. No, esto tiene que ser natural. Porque este es un atractivo turístico para este pueblito que acabamos de cruzar. Y el día que se les caiga esta piedra, sonó el turismo. Deben estar rogando que no se caiga nunca. O si no, la van a tener que sujetar con cemento, con algo. Pero bueno, de momento parece que está suelta, que no tiene nada. Y está haciendo un buen equilibrio, ¿no? Bien. Yeah. Ahora me pregunto yo, cuando vengan las tormentas del mar aquí, llegará un momento que se va a caer, porque las tormentas aquí deben ser brutales y las olas ni que hablar cuando se levantan. Así que, bueno, esperemos que dure mucho tiempo más para que la gente pueda admirarlo. Ahora el problema va a estar subir esos 250 escalones, ¿no? Ya, fue muy fácil bajar. Pero no tan fácil subir. Y aparte son escalones medio raros, porque son escalones como para dos pasos. No es uno, sino que uno tiene que caminar un par de pasos, otro escalón, dos pasos más, otro escalón. Después cambia a uno. Es toda una aventura llegar hasta aquí. Pero sí, está bien protegido, hay un hermoso deck. Y sí, al menos llegamos, ¿no? Llegamos. Así que ahora vamos a volver al regreso. Okay. Vamos nuevamente. Ahora, soy un búfalo. 140, acabamos de subir 140 escalones. Ok, más de medio camino ya. Uno no le alcanza el aire, la nariz, la boca. Si pudiera respirar con otra cosa, respiraría también. Pero ese no da para respirar. Ese caño de escape nada más. Oh my gosh, ok, sí, continuemos. 140. Hemos llegado a nuestro próximo destino, una playa que se llama Sandy Cove, caleta arenosa. Y tremenda, tremenda playa que es, y acabo de contar, hay 20 personas y un perro. Esa es toda la población que hay hoy, un día de verano, un día espectacular. Y sí, así es acá, poca gente en todos los lugares y lugar para que cada uno pueda disfrutar sin estar amontonados uno arriba de otro. Esa es la parte más linda para mí de esta zona. El agua no sabemos qué tan fría esté, pero ahora lo vamos a mandar a Samuel de emisario y tal vez hasta se anima a meter en el mar con el calzoncillo como el otro día. Tal vez puede ser. Ok, familia, estamos en la playa, nos hemos ido caminando un poco por la orilla, mojándonos los pies, pero se siente, el agua es fresca acá, No es tan cálida como en las otras playas que estuvimos días pasados, que van a ver los videos. Acá se la siente que es más fresca, más fría. Y no imposible para bañarse y disfrutar, pero yo pensaría que después de un ratito ahí adentro uno sale ya con un poquitito de frío. Increíble, porque esta playa tiene un tamaño que es un espectáculo. Atrás está el bosque y, como les digo, no hay nadie, no hay gente. Está vacío para disfrutarlo al gusto de uno. El agua es cristalina, que realmente agua así en el Caribe. Si la arena hubiese sido blanca en este lugar, hubiese sido una playa del Caribe tal cual. Y otra cosa es que no está lleno de algas. Algún pedacito de alga que anda flotando por ahí, pero en general es un lugar que está pristino, ¿ok? Una belleza de lugar. Ahora la cena, estamos de regreso en la casa y mi papá está preparando vieiras. Los escalopes.
Escalopes. De Digby. Yeah. De Digby. Provenzal. ¿Ah? Que ya estoy en mis pijamas. Toda estoy cómoda. Medias de lana, mi franela, calentita. Ya terminó el día para mí. Eso fue. No me gusta. Hoy comiendo una hermosa cena, celebrando el cumpleaños de Jorge. ¡Jorge! Y con un vino de Sudáfrica. ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Wow! No estamos lejos de la familia, pero estamos todos viajando, paseando, pasándolo lindo y comiéndonos unos escalopes perfectos, recién sacaditos del mar. Están... una delicia. Wow. Bueno, ¿eh? Esquilo. Delicioso. ¡Delicioso! ¿Sí? ¡Delicioso! ¡Delicioso! Y un vinito de Sudáfrica. Hoy le estamos haciendo homenaje a Sudáfrica. Así que sí, ¿qué más podemos pedir? ¿Eh? Estamos pasándolo regio.